tema de BPH. Ahorita hay todo se puede hacer. Y llegó un punto en que me enfermé y mi equipo me dijo, cada vez que te enfermas es porque estás agotado y cuando viene la pausa, cuando por fin descansas, te enfermas. Y ese día me dio fiebre, dolor de cabeza, me dio tos, empecé a estornudar. Y dije, bueno, me dio aquí el COVID, o me dio la influenza, o qué me pasó. Tuve que cancelar cosas y descansé 2 días. Se fue la fiebre, se fue la tos, se fue el catarro, se fue todo mi cuerpo. Lo único que necesitaba era que yo le dijera gracias. Gracias con hoy no voy a hacer nada. Hoy no tengo juntas, hoy no tengo grabación. Gracias, gracias, gracias. Pero trato de dar la información más certera. Vayan con los especialistas. Claro. Esto sirva para que usted luego se meta más a buscar más información. Pero yo me sentí muy mal, güey, porque hace cuenta que yo estaba saliendo con él. Dije yo, pues es mi pareja, ¿no? Entonces, pues. Nombre. Pues, va. No, güey. No, un señor ahí. No mames, no. Pues, ¿cómo que? Y entonces, pero yo me sentí súper mal, güey, porque yo lo tuve que pasar sola. O sea, a mí me dio pena decirle a mi mamá, porque justo no se hablaba el tema. No le quise decir, güey, y yo ya tenía verrugas ahí, güey. Claro. ¿Verrugas genitales? Sí, güey, pero en atrás. Ah, verrugas anales. ¿Tú, Gomito? Yo, güey, yo. Bye. Entonces llegué con él, bye, bebé, y le dije, oye, güey, pues qué onda, ¿no? O sea, se supone que nos estamos cuidando, se supone que tú eres sano, yo soy sana, ¿qué pedo? No, que no sé qué. Por mí no fue, dijo. Ajá, sí. Y entonces, güey, me sentí súper mal. Dije, no mames, pero es que ¿con quién más? O sea, si eres el único, cabrón. No, es increíble. Me sentí de la verga, güey. Me sentí súper mal, la pasé mal. Lloré, te sientes culpable, güey, te sientes sucia. Horrible, güey. Fue asqueroso. Y le tuve que hablar sola. Tuve que pagar el tratamiento, güey. Me hicieron láser, me lo quitaron. Le platiqué a Silvia Olmedo. Silvia fue la que me dijo, güey, amiga, es algo normal, relax. Que ya. Chinga, qué raro. Que te van a dar. ¿Cómo este? ¿Por qué? Corte y volvemos. Corte comercial. Regresamos aquí en verano con guayas técnicas. Gomita impacta al revelar que tiene BPH. El BPH de Marco Antonio Regil. Gomita reveló en la casa de los famosos que fue contagiada con el virus de papiloma. No me siento bien, la verdad estoy contagiada y sé quién pudo haber sido. Fue el pasado 23 de julio cuando Gomita reveló dentro de la casa de los famosos que se encontraba enferma, pues se contagió de esta transmisión. La habitante de la segunda temporada de la casa de los famosos México contó lo triste que fue lo que padeció. Me siento mal, esto padecí. En una conversación entre Galamontes, Ricardo Peralta y Adrián Marcelo y Araceli Ordaz, conocida como Gomita, esta última creadora de contenido reveló que ha padecido de infidelidades y también que tiene esta infección. La también conductora comentó que ya tenía una pareja estable y ambos dieron positivos. Al encararlo, él le negó que haya estado con otra mujer, al que no le creyó, pues entonces no da crédito a la razón de que, cómo se contagiaron. Sin embargo, la payasita Araceli expresó que se sometió a un tratamiento médico de láser para que le quitaran supuestamente verrugas que tenía en una parte. También, en la primera noche de la casa más famosa de televisión, Gomita compartió a Cian que había traído consigo un juguete, el cual quiere volver a usarlo con Agustín. Sin embargo, por favor, te invito para que veas esta declaración. Gomita dice, si me contagié, no sé qué hacer. Me siento mal, ha sido la primera vez que me haya contagiado. Y el público no puede creerlo, pero sí me siento enferma, comentó Gomita. Al parecer, ella se siente delicada de salud y pide por favor al público puedan entender que por qué se contagió, pues tenía muchos novios y además ha declarado que no le da pena decirlo. Tuve un novio, pero no sé por qué. Él fue el que me contagió, me hizo esto. Dadas las circunstancias, solamente tengo que decir mi verdad. No lo puedo creer. Ahora Gomita pide que por favor sea ella quien le diga a México y al mundo todo lo que sucedió.